Hace 15 días, desde este mismo estrado, arranqué sin más dos hojas de un ejemplar de la Constitución. Hacían referencia a unos artículos que rechazábamos completamente, que hablan de la soberanía única y exclusiva del pueblo español, el carácter indisoluble e indivisible de esa nación y el ejército como garante de todo lo anterior. Arranqué esas dos hojas. Ustedes, y ustedes también, han arrancado en los años pasados bastantes hojas de esa Constitución, de su Constitución. La del artículo 35, que hace referencia al derecho al trabajo. Señor Cuadra, yo no he hecho referencia, pero usted ha hecho referencia a su actitud el otro día. Esa actitud le dije, lo reitero ahora, y con el apoyo de la mesa, y por lo tanto le pido que retire el gesto que hizo usted el día 16 de septiembre. Le pido que lo retire. ¿Qué quiere ver ahora con esta intervención? Pues como usted lo ha sacado y precisamente se ha referido a ello, le pido, porque volvemos a ese gesto, que usted retire ese gesto que hizo porque ofendió. Insisto, aquí hay libertad para decir lo que se quiera y lo he defendido siempre. No se puede ofender. Usted ofendió con ese gesto que ha vuelto a hablar de él. Por tanto, le pido que retire ese gesto. Yo le pido al señor presidente que me deje terminar la intervención en relación con lo que estamos discutiendo, que es la reforma de una ley, y después le daré mi opinión en relación con ese tema. Bien, pues termine usted su intervención, pero al terminar le pediré que retire ese gesto. Continúe. Bien. Y en relación con la petición formulada por la presidencia, ya lo hemos señalado, consideramos que aquí no se ha realizado ofensa alguna. Por lo tanto, entendemos que no tenemos que retirar nada. Nuestra intención nunca ha sido aquí la de ofender a nadie, sino realizar un libre ejercicio de una opinión que tenemos en relación con una Constitución que rechazamos allí en Euskal Herria, que no fue aprobada en... Bien, señor Cuadra, le llamo al orden por primera vez. Le pido que retire el gesto. Conteste sí o no. Nosotros entendemos que no se ha realizado aquí ninguna ofensa y, por lo tanto, no tenemos que retirar nada. Bien, pues en este caso le llamo al orden por tercera vez y le expulso de la tribuna. Bájese de la tribuna.